este año hemos vuelto a correr en carreras de esta modalidad del cross country, en nuestro último año juvenil, y habíamos esperado hacerlo de buena manera y gracias a Dios sacamos el resultado. No, muy complicado. Al principio, en la primera vuelta abrimos un hueco, sabíamos que íbamos bien, y bueno, en la segunda vuelta desafortunadamente tuvimos un pinchonazo, me pasaron dos corredores y logramos reparar la bici en el punto de asistencia, y bueno, ahí ya al puro final recuperamos las posiciones y gracias a Dios al final se dio el objetivo. Dale, Josi, dale, Josi, su cadera. Bien, Josi, bien. Llévela a su estrenada, ándela hasta afuera, dale, ándela a su salida, llévela a su estrenada, su cadera. Su cadera, ándela se retiró, su cadera, contrólela, contrólela, cadera inteligente. Agradecida con toda la gente que me han apoyado, están cerca de mí, que creen en mí, a la UCI realmente por darme el permiso temporal para poder correr mientras seguimos el proceso. Sigo entrenando, quiero seguir corriendo hasta que la UCI me lo permita. Quiero decirles que soy totalmente inocente del caso, yo estoy totalmente segura de eso. Antes no puedo dar ningún detalle hasta yo no haberlo presentado o presentárselo a las personas que han llevado este proceso, que es la UCI. Les pido disculpas del caso, la verdad no puedo hablar más de eso. No puedo yo hablar más, ni ustedes me pueden insistir. Quisiera que de verdad, con mucho respeto, me tomaran parte de que no puedo hablar más. Y les agradezco a todos de verdad por estar presentes hoy acá en la Copa MPM. Hoy he obtenido el primer lugar ante una carrera también muy dura, muy técnica. He logrado ganar, hoy he dado todo mi esfuerzo, dando a ver a que todo esto me ha dado como fuerzas para poder luchar y seguir adelante. Y bueno, esperamos seguir a la espera con este proceso. Gracias, y bueno, creo que hemos hecho una gran labor hoy. Queríamos probarnos hoy lo que es un cross country, ya viene el Panamericano, entonces esta semana tratamos de descansar mucho para tratar de hacer un buen test. Y bueno, yo creo que nos sentimos muy bien, gracias a Dios. Creo que la preparación va muy bien,
bueno, gracias también al soporte de todo mi equipo, a todo el apoyo que tengo, y bueno, sacamos un resultado que era el que buscábamos. Sí, desde salida impusimos un paso y ya vi que pude tomar una luz, pedí que iba cómodo y vuelta a vuelta iba sacando una diferencia hasta que ya empezó a llover y bueno, tratamos ya de mantener el ritmo, por lo que se ponía un poco la pista peligrosa y no queríamos arriesgar a un daño, una caída. Entonces, bueno, hicimos una gran labor hoy, esperamos seguir mejorando y progresando porque vienen grandes carreras. Esta semana vinimos dos veces a verla. La pudimos conocer seca, completamente seca y también un poco húmeda, entonces ya sabíamos a qué atenernos el día de hoy. ¿Fue tan difícil? Es muy difícil, acá los rivales son muy fuertes, en corredores de talla mundial, los que compiten acá, los ticos son muy fuertes, ahora que llega Diller se pone más fuerte aún, entonces bueno, las carreras acá en Costa Rica, sean maratón, cross country o ruta, siempre van a ser de un altísimo nivel. Ahí la tenemos, fuerte el aplauso entonces. Adriana Rojo por recibir, vamos a ver, usted me corrige. Cristian con la posición número uno, Luis Mejía. Exactamente, sí señor. Con el número... Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso entonces.